quiere tomar captura con el celular de su enfermería, llame a dirección, así para que fuera todo más rápido, para que no vayan a hacer la nota todos. Y al no haber ningún de los directivos, el que autoriza eso es Jiménez, el abogado. ¿Sabes? Así que ahí le tomé los datos, todo, pero es para que vos sepas. Bueno, era eso. ¿El otro chico es enfermero también es delincuente? Listo. Mira el corporativo que tenemos acá en el panel. Ese queda. Listo. Bueno, listo. Dale. Chau, chau. Mira. Ahí tengo algo de apoyo. Salen conmigo de este lado. De la chica dice que no vuelva a no, no, este lado. Dice que quedó la, en la isla donde lo han traído, en la camilla. Arriba de la misma mesa larga y al lado. Sí, sí. Y ahí quedó. Y de esa misma área. Se ha perdido un taladro también en la misma noche. El taladro de los traumatólogos que lo ha metido en la isla de Urgés. El pasillo donde está ubicado, primer piso, ¿no? Sí, ahí está el auxilio, cuadradito, todo, ¿sí? ¿Esa mochila es del aparato? Sí, es una bolsita, uh-huh. Es una cajita, lo que sea. Ajá. Pero son los dos. ¿Del otro empleado no sabemos quién es? También sí, los tienen los dos. Nosotros necesitaríamos esas afirmaciones. Sí, yo las voy a guardar ahora en este momento y yo les voy a decir a ellas que hagan una, pero ya por oficio. Está bien, pero que no se pierdan. Uh-huh. Sí, no, igual estas guardan 3 meses, pero las voy a bajar. Un puto, bien, sí. Uno solo, los chicos de limpieza, sí. Bueno. Hola, comisario Martín. ¿Cómo andan, amigo? Ya los saludo. También.